Hola amiguitas tejedoras, en este video les voy a enseñar a tejer la muestra para que tejan esta linda colcha a crochet. Esta muestra es un girasol grande, el cual van a tejer 56 cuadros de esta muestra, las cuales los van a coser 8 de largo y 7 de ancho, hasta que cubran toda su cama. Y el borde les enseñaré al final de estos videos. Vamos a aprender a tejer primero la parte del centro, que está de color marroncito, la cual es muy oscuro. Les voy a enseñar un color más claro. Luego el color anaranjado, los pétalos y la forma cuadrada. Especial para colchas. Pueden aplicar, depende la lana que usen y el tamaño de su cama. Para tejer esta muestra vamos a utilizar hilos o lanas en color marrón, que es este, el centro del girasol. En este caso les voy a enseñar en un color marrón más claro para que vean cómo lo tejo. Esto es muy oscuro y no se vería el tejido, pero ustedes deben usar marroncito. Luego de este color vamos a usar el color anaranjado para los pétalos pequeñitos. Para todas las hojas del girasol vamos a usar el color amarillo oro, el que ven aquí. Luego el color verde, lo que está aquí, y para terminar todo el tejido el color negro. La cantidad varía de acuerdo a lo que van a tejer, y vamos a tejer con un ganchillo número 2. Esto es especial para tejer este tipo de lanas. Si utilizan un ganchillo más grueso, tejerían con una lana más gruesa, pero por lo general nosotras tejemos con este ganchillo número 2 y estas lanas delgadas. Vamos a comenzar tejiendo el centro del girasol, que está aquí de color marrón. Les voy a enseñar en un marrón claro para que puedan ver cómo lo tejo. Este punto está aplicado en rococó. Como ven aquí, es el punto rococó. Vamos a comenzar desde aquí, que es el centro. Vamos a comenzar tejiendo 5 cadenas. Hacen un nudo de inicio y tejen 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y las vamos a cerrar el primero con el último con un punto deslizado. Así, de esta forma. Y tenemos aquí un pequeño arito. A partir de aquí vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, y vamos a tejer 8 puntos rococó de 15 lazadas. Recuerden que los puntos rococó se hacen con las lazadas en el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 lazadas. Una vez que tienen las 15 lazadas, van a meter el ganchillo dentro del arito, dentro de estas cadenas. Ahí meten el ganchillo y jalan el hilo, ahí nada más, no le van a dar altura, sino ahí nada más. Una vez que tienen esto ahí, hacen una nueva lazada y hacen pasar todas las lazadas que habían tenido, todas. Recuerden que estas lazadas se hacen flojas, si no este ganchillo no va a pasar haciendo jalar este hilo. Así, de esta forma. Y recién cuando hacen esto le dan una pequeña altura. Hacen una lazada y hacen pasar el punto. Y ahí tenemos el primer punto rococó. Luego de esto tejen 2 cadenitas y volvemos a repetir el mismo punto de 15 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 lazadas. De igual manera, como hemos tejido el primero, meten el ganchillo dentro del arito, jalan el hilo, hacen una nueva lazada y hacen pasar todos estos hilos. Todos. Y le dan una pequeña altura. Una lazada y cierran el punto. Así, de esta manera, con los puntos rococó, van a tejer alrededor de este arito 8 de estos puntos, 8, hasta completar toda esta vuelta. Nuevamente 2 cadenas y hacen el otro punto rococó.
Acá tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 lazadas. Meten el ganchillo, jalan el hilo, una lazada y hacen pasar todos los puntos. Una lazada y cierran. Y así voy a tejer 8 veces este punto. Una vez que completan los 8 puntos rococó, como ven aquí, 8, tejen las últimas dos cadenas y empatan en la tercera cadenita con un punto deslizado. Y hasta ahí ya hemos cerrado el tejido. Nuevamente tejen un punto deslizado debajo de estas cadenas. Así, de esta forma. Y levantan tres cadenas. 1, 2, 3 cadenitas. Y debajo de estas cadenas que habíamos tejido anteriormente, vamos a tejer dos puntos rococó en cada uno. Dos. En cada espacio que tienen. Vamos a tejer de 15 lazadas, es el punto rococó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Meten por debajo de las cadenas, jalan el hilo y hacen pasar todos los puntos de este punto rococó. Una lazada y cierran el punto. Esto es lo mismo que hemos tejido aquí. Nuevamente, dos cadenitas, en ese mismo lugar, otro punto rococó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Meten el ganchillo, jalan el hilo y hacen pasar todos los puntos. Una lazada y cierran. Así, de esta forma, vamos a repetir dos puntos rococó en cada espacio, separados de dos cadenas. Nuevamente, en el espacio que sigue o las cadenitas que siguen, otro punto rococó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Meten el ganchillo, jalan el hilo y hacen pasar todos los puntos. Así. Ahora nos falta uno más, porque es dos por cada espacio. Tejen dos cadenas. Y nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Meten el ganchillo, jalan el hilo y nuevamente hacen pasar todos los hilos. Así. Una lazada y cierran. Así, de esta forma, van a repetir en cada espacio hasta completar toda la vuelta. Una vez que completan toda la segunda vuelta con el punto rococó, también los van a unir con dos cadenas y un punto deslizado en la tercera cadenita. Así. Luego que terminan esto, deben de tener en total 16 puntos rococó en la segunda vuelta. 16. Ahora vamos a pasar a la tercera vuelta. También vamos a tejer un punto deslizado dentro de estas cadenas. Vamos a levantar tres cadenitas. Y vamos a tejer un punto rococó por cada espacio, solo uno. Aquí uno, aquí, en este otro, en todos. De 15 lazadas. 15 lazadas. Meten el ganchillo, jalan el hilo y hacen pasar todos los puntos. Una lazada y cierran. Ahora dos cadenitas. Y ahora van a tejer el punto rococó en el que sigue, en el espacio que sigue. De 15 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. En el espacio que sigue meten el ganchillo, jalan el hilo. Y lo cierran. Dos cadenas y vuelven a repetir el mismo punto ahora de este lado. Y así, solo uno por cada espacio van a tejer en toda esta tercera vuelta. Una vez que completan la tercera vuelta con el punto rococó, así, de esta manera, les va a ir quedando. Recuerden que solo se rellena uno por cada espacio. Una vez que llegan aquí, tejen las últimas dos cadenas y un punto deslizado en la tercera cadenita. Así, de esta forma. Vamos a continuar con la cuarta vuelta. Tejen otro punto deslizado debajo de estas cadenas y levantan tres cadenitas.
y vamos a volver a tejer tal como tejimos en esta segunda vuelta. Dos puntos rococó por cada espacio. Dos. Primero vamos a tejer aquí los dos puntos rococó con de 15 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Meten el ganchillo, jalan el hilo y tejen el punto rococó. Una lazada y cierran. Dos cadenitas nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Meten el ganchillo y jalan. Una lazada y cierran. Nuevamente dos cadenas. Ahora en el espacio que sigue nuevamente vamos a volver a repetir dos puntos rococó, tal como tejimos esta segunda vuelta. Así van a repetir toda esta vuelta ahora. Una vez que completan la cuarta vuelta como les he indicado, les va a ir quedando así de esta forma. Dos puntos rococó en cada espacio. Toda la vuelta. No se olviden de ningún punto. Ahora vamos a tejer la última vuelta con este color. De igual forma, hacen las dos últimas cadenas, enganchan en la tercera cadenita con un punto deslizado y cerraron la vuelta completa. Ahora, otro punto deslizado debajo de estas cadenas. Así. Levantan nuevamente tres cadenas y tejen un punto rococó en cada espacio, tal como tejimos en esta tercera vuelta. Igualito, ahora uno, ya no dos, sino uno. De 15 lazadas, acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Meten el ganchillo, jalan el hilo y tejen el punto rococó. Una lazada y cierran. Dos cadenitas, en el espacio que sigue vuelven a tejer el mismo punto, solo uno. Acá tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Meten el ganchillo en el espacio que sigue, jalan todos los puntos, una lazada y cierran. Y así van a repetir dejando dos cadenitas alrededor de toda esta vuelta. Y esta sería nuestra última vuelta con este color. Una vez que completan la quinta vuelta y la última vuelta de este tejido y de este color, van a tener en total 32 puntos rococó, 32 en la última vuelta. Tienen que tener 32 para continuar el tejido. Aquí el último tejen las últimas dos cadenas, en la tercera cadenita un punto deslizado, así. Tejen una cadena y cortan el hilo, así, de esta forma. Y damos por terminado este color. Ahora vamos a poner el color anaranjado para los pequeños pétalos que ven aquí, estos pequeñitos. Y sobre ellos vamos a tejer los pétalos más grandes del girasol. Para comenzar a tejer con el color anaranjado, en un espacio de estos, de cada punto rococó, van a meter el ganchillo, en cualquiera. Y van a unir el color anaranjado con una cadena. Así, de esta forma. Y luego de esto van a levantar tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas. Y van a tejer un punto alto en el otro espacio que sigue. Así, de esta forma. En este espacio, no en este, sino en este, un punto alto. Así, de esta forma. Luego de esto van a tejer dos cadenitas y encima o debajo de estas, de este punto alto, vamos a tejer cinco puntos altos encima de él. Así, acá tenemos un punto alto, dos, tres, cuatro y cinco puntos altos, aparte de las cadenas, así, como ven acá. Luego de esto, tejen un medio punto en el mismo lugar donde habían tejido este punto alto. Ahí mismo un medio punto. Y ahí ya tenemos el primer pétalo del girasol, pétalo pequeño.
Nuevamente vamos a volver a repetir todo esto ahora de este lado. Levantan tres cadenas, tejen un punto alto en el espacio que sigue. Un punto alto. Y van a repetir lo mismo que tejimos aquí. Levantan dos cadenitas y en este punto alto vamos a tejer cinco puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Luego que tejimos un medio punto en este espacio. Ahí mismo vuelven a tejer el medio punto. Y como ven, ya tenemos dos pétalos pequeños. Y así en cada espacio vamos a continuar tejiendo todo. Aquí también debemos de tener 32 pétalos pequeños alrededor de todo el tejido. Nuevamente levantan tres cadenas, un punto alto en el espacio que sigue, luego dos cadenitas y en este punto alto rellenan cinco puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Luego que tejimos un medio punto en el mismo espacio del punto alto. Y como ven, así de esta forma les tiene que salir en todos estos alrededor del tejido. Todo eso ustedes ya lo van a repetir. Una vez que ya van terminando toda la vuelta con los pétalos pequeños que les indiqué, les va a ir quedando así de esta forma. Y tienen que tener aquí 32 de estos pétalos pequeños. Aquí me falta el número 32. Tejen las últimas tres cadenas y tejen un punto alto al lado de estas cadenitas. Luego, igual como los demás, levantan dos cadenas y encima de este punto alto tejen cinco puntos altos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Al igual que aquí, nos falta el medio punto. Eso lo van a tejer en la primera cadena que habíamos tejido, con un punto deslizado. Y solo lo van a unir, y les va a quedar así de esta forma. Luego de esto, en estas tres cadenas van a tejer puntos deslizados. 1, 2 y 3. Hasta llegar aquí arriba. Luego de eso van a tejer tres cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y van a tejer un medio punto agachando este pétalo en este espacio que ven acá. En este. Ahí tejen un medio punto. Luego tres cadenas. Nuevamente agachan este pétalo. En este espacio tejen otro medio punto. Nuevamente tres cadenitas. Bajan este pétalo y tejen en este espacio. Así. Y de esta forma van a completar toda la vuelta. Estas cadenas son necesarias para tejer los pétalos que continúan, los que son más grandes del girasol. Nuevamente tres cadenas, un medio punto. Tres cadenas, un medio punto. Así de esta forma. Una vez que completan toda la vuelta, les va a ir quedando así estas cadenitas, como ven acá. Aquí el último, tejen las últimas tres cadenas y empatan en la tercera cadena con un punto deslizado. Así. Luego una cadenita y van a cortar el hilo. Y damos por terminado este color. Ahora vamos a aprender a tejer estos pétalos grandes de color amarillo, como ven acá. Para comenzar a tejer los pétalos grandes, vamos a tejer con el color amarillo. Van a coger desde un espacio, de cualquier lugar o donde han cortado el hilo, meten el ganchillo en ese espacio o en las tres cadenas y empatan el color amarillo. Y tejen una cadena. A partir de esta cadena vamos a tejer 15 cadenitas. Esta primera cadena siempre cuenta como medio punto. Vamos a tejer 15.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas. Una vez que tienen las 15 cadenas, así por el lado derecho del tejido, lo voltean. Y de donde se han quedado, y al ladito de la primera cadenita, y en ese mismo espacio, van a tejer un medio punto. Así, y va a quedar ahí al lado, por el revés. Luego de esto, van a tejer dos cadenas. Y nuevamente regresan el tejido por el lado derecho. Ahora, a partir de estas cadenas, vamos a empezar a tejer 10 puntos altos, incluidas estas cadenitas. Estas cadenas cuentan como punto alto. Tendríamos el primer punto alto. Luego, para tejer el segundo, van a tejer cogiendo estos dos, por debajo de ellos. Así, por debajo. Ahí tenemos el segundo punto alto. Recuerden, las cadenas es como el primero. Acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. Así, van a tejer con mucho cuidado. 10, contando con las cadenas, son 10 puntos altos. Una vez que llegan aquí, van a abrir estas cadenas que ven acá. Aquí hay un pequeño orificio. Ahí dentro de él vamos a tejer 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Luego de esto, dos cadenitas en ese mismo lugar donde acabamos de tejer estos dos puntos altos, los vuelven a tejer nuevamente. 1 y 2 puntos altos. Ahí está. Ahora nuevamente vamos a volver a repetir 10 puntos altos, ahora de este lado. ¿Cómo? De esta forma. Van a separar bien estos 4 puntos que están aquí. Y al lado de ellos, en este espacio, separándolos, van a tejer el primer punto alto de estos 10. No contando con estos, sino este vendría a ser el primero. Tendríamos 1, van a dejar un punto alto en la base, así, haciendo el espacio. En el espacio entre cada punto alto, ahí vamos a tejer. Acá tenemos 1, acá tenemos 2, nuevamente buscan el espacio. Acá tenemos 3, nuevamente, 4, así vamos a ir buscando cada espacio, 4, acá hay otro espacio, 5, 6, 7, 8, 9, así. Y el último, en el espacio del punto alto y la cadena, serían 10 puntos altos. Como verán, hemos tejido 10 puntos altos, 2 puntos altos aparte, 2 cadenas, 2 puntos altos aparte y 10 puntos altos nuevamente. Una vez que terminan de hacer todo esto, van a tejer un medio punto en este mismo espacio donde hemos comenzado, ahí mismo. Un medio punto. Luego de haber tejido el medio punto, van a levantar dos cadenitas y van a voltear el tejido ahora por el revés nuevamente, y vamos a tejer puntos altos en relieve por delante. Cuando estamos así por el revés del tejido, se tejen puntos altos en relieve por delante desde el primero. Desde el primer punto alto van a empezar. Recuerden que el punto alto en relieve por delante se teje por debajo del punto alto, así, por debajo, para que quede en relieve. Y es así como forman estas líneas. Vamos a tejer el primero.
Acá tenemos el primer punto alto en relieve por delante, nuevamente con el que continúa. Ahí también otro con el que sigue, nuevamente, otra vez por debajo se teje, nuevamente por debajo. Y como se darán cuenta, por acá, por el derecho, forman estas líneas. Y así van a continuar toda esta fila hasta llegar aquí. Cada punto alto lo van a tejer en relieve. Todos. Solo hasta aquí, antes de las cadenas, hasta este último. Aquí en las esquinas se hacen los aumentos. Así, todo vamos a completar con punto alto en relieve por delante. Así. Este es el último. Una vez que llegan al último, de este lado, dentro o debajo de estas cadenas, van a tejer nuevamente dos puntos altos. Uno y dos. Dos cadenitas de separación y nuevamente en ese mismo lugar, dos puntos altos. Uno y dos. Así. De este lado también vamos a tejer todos los puntos como los habíamos tejido aquí, en relieve. Cada punto que vean lo van a tejer en relieve por delante. Todos. Hasta completar hasta el último. Cada punto. Aquí ya nos faltan cuatro puntos. Las cadenas también lo van a tejer de la misma forma. Aquí está el último punto alto y las cadenas lo tejen nada más un punto alto, porque no se puede sacar en relieve. Una vez que llegan aquí, por delante se va a ver ya la primera línea, que es lo que le da forma al girasol. Una vez que llegan aquí, van a tejer un medio punto ahora en el espacio que está en el que sigue, en el otro espacio, ya no en el que habíamos empezado, sino en el que continúa, un medio punto. Nuevamente dos cadenitas y regresan el tejido por el lado derecho, así, por el lado derecho. Y nuevamente vamos a volver a tejer puntos altos en relieve, ahora por detrás, para formar estas líneas. En el punto que sigue, por detrás, recuerden, se teje así, por detrás. Ya no por delante, por detrás. Cada punto que vean lo van a tejer así. Y es así como se forma esta segunda línea. Cuando todos los puntos los tejen por detrás. Así, de esta forma. Y así voy a completar hasta llegar aquí para hacer los aumentos. Una vez que llegan aquí al último, también lo tejen por detrás y en estas cadenitas vuelven a tejer dos puntos altos. Luego dos cadenas, en ese mismo lugar, dos puntos altos. Uno y dos. Así, de esta forma. Y como ven, ya estamos formando el primer pétalo del girasol. Este lado también lo vamos a tejer de la misma forma como acabamos de tejer estos. Puntos altos en relieve por detrás. Todos los van a tejer así. Uno por uno. Thank you.
Aquí el último también van a tejer de la misma forma, en las cadenas un punto alto. Una vez que lleguen así con el primer pétalo, por la parte derecha del tejido, van a tejer un medio punto en el espacio que continúa, en este. Un medio punto, así de esta forma. Y es así como tenemos ya el primer pétalo. Así de esta forma vamos a repetir alrededor de todo el tejido 16 pétalos, de los cuales los vamos a empezar a unir de este lado. Una vez que tejen este medio punto, vamos a volver a tejer otro pétalo más. Todo igualito, de la misma forma. Pero para que tejan el segundo, vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y van a tejer otro medio punto en el espacio que continúa. Así. Y a partir de aquí, este medio punto van a hacer de cuenta que es el que tejí primerito aquí. Luego de esto que tejimos, 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Luego que tejimos de las 15 cadenas, volteábamos el tejido y tejíamos un medio punto al costado de este, de donde hemos comenzado. Un medio punto. Tejíamos 2 cadenas y regresábamos el tejido por delante. Y sobre estas cadenas tejíamos 10 puntos altos, incluidas estas cadenas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. Solo van a ver qué es lo que hemos tejido en el primer pétalo, porque estoy repitiendo lo mismo. Luego, dentro de estas cadenas, tejíamos 2 puntos altos, 1 y 2. Luego, 2 cadenas, en ese mismo lugar, 2 puntos altos, 1 y 2. Hacíamos un espacio y tejíamos el primer punto alto de los nuevos 10 que vamos a tejer. 10. Acá tenemos 1, sin contar estos. En el espacio que sigue, 2. En el otro espacio, 3. Con este, 4. 5. 6. 7, 8, 9 y 10 puntos altos, tal como los habíamos tejido de este lado. Luego que tejimos un medio punto en el mismo lugar donde se teje el primer pétalo. En este caso ya es el segundo, pero en ese mismo lugar donde se comienza el pétalo. Luego de esto, 2 cadenas para empezar a tejer los puntos altos en relieve. 2, voltean el tejido y empiezan a tejer puntos altos en relieve por delante, en cada punto. Así, en todos, iguales. Una vez que completan hasta aquí, vuelven a mirar su tejido que hemos tejido. Tocaba tejer 2 puntos altos dentro de estas cadenas. 1 y 2 puntos altos. Luego 2 cadenitas en ese mismo lugar, 2 puntos altos. 1 y 2. Y nuevamente vamos a volver a tejer todos estos puntos en relieve. Una vez que completan esta segunda vuelta, como habíamos tejido aquí, tejen el medio punto al lado de este medio punto del pétalo anterior. Ahí en su lado nada más, un medio punto.
luego dos cadenas para empezar a tejer esta tercera vuelta. Estas dos cadenas que están aquí, para empezar a tejer todo esto igual con puntos altos en relieve. Estas dos cadenas las dejan ahí y voltean su tejido. Vamos a empezar a tejer la tercera vuelta a la vez uniendo este pétalo a este. Cuando han tejido las dos cadenas, meten el ganchillo en el primer punto alto o en el último de este pétalo, de todo este. En el último, meten ahí y jalan el hilo donde nos hemos quedado. Y tejen el punto alto que pertenece a este pétalo en relieve, el primero, en relieve, por detrás. Así, una vez que tejen el primero, sueltan el hilo y meten ahora el ganchillo en el punto que sigue de este pétalo y jalan el hilo nuevamente. Así vamos a ir uniendo 9 veces esto. Nuevamente, vamos a volver a tejer otro punto alto en relieve. Lo terminan, dejan ahí y meten el ganchillo en el punto que sigue de este pétalo. Jalan el hilo y ya quedó unido. Nuevamente, hasta ahí vamos 3 veces. Tejen el punto alto en relieve, dejan el hilo, meten el ganchillo en el punto que sigue, jalan. Y como ven, queda unido. Esto voy a repetir 9 veces. Voy 4 con este 5. Nuevamente, queda unido. Ahora el número 6. El número 7. Queda unido ya. Otra vez. Esta es la octava vez. Y por último, el número 9. Así. Como verán, queda unido. Pero a la vez estamos tejiendo lo que le pertenece al pétalo. Toda esta vuelta. Toda. Una vez que unen 9 veces, esto nada más lo continúan tejiendo al igual que esto. Todos en relieve. Todos los puntos que queden. Todos los van a completar. Acá igualmente cuando llegan en estas cadenas, van a repetir lo que tejimos aquí. Dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Acá tenemos 1 y 2. Dos cadenas en ese mismo lugar. Dos puntos altos. 1 y 2. Y todo esto vamos a volver a tejer tal como tejimos aquí. Todo igualito. Todos son en relieve por detrás. Todos. Aquí al último también en las cadenas tejen un punto alto. Y de la misma forma como hemos terminado este tejido, enganchando con un medio punto, la misma forma van a hacer aquí. En el espacio que sigue lo unen con un medio punto. Hacen 3 cadenitas, tal como tejí aquí para pasar al otro pétalo. En el espacio que sigue, un medio punto. Y tejíamos las 15 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Volteábamos un medio punto, 2 cadenas y regresábamos por el lado derecho. Así como ven estos dos pétalos y la unión que he hecho aquí, ustedes también van a repetir todo esto alrededor de todo el girasol. Y en total tienen que tener 16 pétalos. Aquí he tejido 2. Nuevamente van a volver a repetir mirando lo que han tejido de este o de este. Y van a tejer aquí uno nuevo. Y a la vez que terminan esto ya en la última vuelta, lo van a unir 9 veces como hemos unido aquí. Todo esto. Ahora de este lado.
Nuevamente terminan esto y vuelven a repetir otro pétalo y a la vez lo van a unir, tal como lo tenemos en nuestra muestra. Solo les he enseñado dos, de los cuales ustedes tienen que repetir todo esto alrededor de todo el tejido. Una vez que avanzan todo su tejido, les va a ir quedando así de esta forma, los 16 pétalos, tal como les he indicado estos dos primeros. Ustedes ya lo continuaban todo de la misma forma como les he indicado. Aquí al último, en el pétalo número 16, de igual forma como han unido esto, también van a unir aquí. Lo único que les enseñaría es cómo unir al momento de terminar esto. Una vez que ya han unido y ya tienen estos puntos altos en relieve por detrás, aquí también vamos a continuar tejiendo lo mismo que han tejido en cada pétalo. Los dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos en ese mismo lugar, tal como han tejido todo esto. Ahora, aquí para que quede unido, vamos a unir de la misma forma como los otros. Vamos a tejer solo aquí 6 puntos altos en relieve por detrás, solo 6. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos en relieve por detrás. Una vez que tienen esto, van a contar los 9 puntos de este lado, los que son los que unimos. Van a contar, a ver, con las cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aquí. Lo van a unir de esta forma, este es el número 9. Dejan el tejido, pasan el ganchillo en la puntada número 9 y lo unen con el tejido que dejaron, así. Y nuevamente tejen el punto alto en relieve por detrás y lo unen con el que sigue. La forma es que quede unido. Nuevamente con el que sigue lo unen. Y así vamos a unir todos estos tejidos al otro lado. Uno por uno van a ir uniendo ustedes, así de esta forma. Esto requiere de mucha paciencia porque aquí se pueden soltar los hilos. Así. Ya nos falta el penúltimo. Y ahora el último, el de las cadenas. Y lo vamos a unir también a las cadenas. Así. Como notarán, ya nos quedó unido. Todo unido. Aquí para terminar el tejido hacen un medio punto en cualquier lado. Tejen una cadena y cortan el hilo. Este hilo lo vamos a esconder por detrás para que no se vea feo. Así de esta manera. Y como ven, ya terminamos de tejer toda la flor. Todo lo que respecta a la flor. Con sus 16 pétalos. Tal como está en nuestra muestra. Sino que el centro nada más es de diferente color. Ahora, luego de esto, vamos a aprender a tejer el lado que está de color verde y de color negro. Para comenzar a poner el color verde, vamos a coger dos pétalos del girasol y vamos a meter el ganchillo en el último punto alto en donde hemos enganchado. Pueden coger cualquiera, de cualquier lado. Meten el ganchillo ahí
y empatan el hilo. Y van a tejer 4 cadenas. Acá tenemos 2, 3, 4 cadenas. Y vamos a tejer dobles puntos altos de 2 lazadas. En ese mismo lugar, un punto doble alto. Así, de 2 lazadas. Nuevamente, 2 lazadas en ese mismo lugar, doble punto alto. Así. Y vamos a rellenar 5 de estos puntos, incluidas las cadenas. Contando con las cadenas, tendríamos 3. Otro doble punto alto, tendríamos 4. Otro doble punto alto, 5. Ahí tenemos 5. Luego tejen 2 cadenitas y van a volver a tejer 5 dobles puntos altos, ahora del otro lado, en el último punto que han enganchado, ahí. El primer doble punto alto, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto punto alto, doble. Así, de esta forma les va a quedar. Esto nos va a servir para hacer las esquinas y formar el cuadrado. Aquí, de este lado, de este otro y de este otro. 4 lados para formar el cuadrado. Una vez que tejen los 5 dobles puntos altos, vamos a tejer 3 cadenitas. Luego de estas 3 cadenas, van a tejer un medio punto por detrás de este pétalo. Van a abrir bien esta parte de la primera vuelta, en esas cadenitas que habían tejido, pero por detrás van a tejer un medio punto. Así, de esta forma. Como ven, queda por detrás. Luego 5 cadenas. 3, 4, 5 cadenas. Y un medio punto en el último punto en donde hemos unido los pétalos. Ahí van a tejer un medio punto. Y vamos a volver a repetir lo mismo. 5 cadenas, un medio punto por detrás del pétalo. Así. Nuevamente 5 cadenas, un medio punto en el último punto unido. Así, de esta forma. Nuevamente, esto vamos a hacer en los primeros 4 pétalos. Otra vez 5 cadenas, un medio punto. 5 cadenas, un medio punto. Hasta ahí vamos 3 pétalos. Nos falta uno más. Acá tenemos 5 cadenas, un medio punto. Cuando ya completan los 4 pétalos y estén aquí en esta mitad, van a tejer solo las 3 cadenitas. 3 cadenitas. Y ahora vamos a volver a repetir todo lo que habíamos tejido aquí. 5 dobles puntos altos, 2 cadenas. De la misma forma en donde hemos enganchado. Doble punto alto, primero, en este punto unido, en el último. Ahí van a tejer 5 dobles puntos altos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 dobles puntos. Nuevamente 2 cadenas y otros 5 dobles puntos altos aquí enfrente del otro punto. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 dobles puntos altos. Ahora, a partir de aquí van a volver a repetir todo lo que he tejido. Las 3 cadenas, el medio punto, todo esto, hasta que lleguen nuevamente cuando terminan 4 pétalos. Ahora, de este lado, estos 4 pétalos nos van a tejer por detrás, tal como está aquí.
terminan estos cuatro pétalos y en aquí van a volver a repetir esto o esto. Y lo mismo va a pasar de este lado. Tejen los otros cuatro y aquí va a ir el aumento. Y les va a sobrar cuatro, exacto, para formar el cuadrado. Aquí también miran en su tejido, tejen tres cadenas y enganchan con un medio punto por detrás. Luego cinco cadenas, un medio punto. Todo tal como he tejido de este lado, todo. Así de esta forma. Una vez que tejen toda la vuelta con el color verde, les va a ir quedando así de esta forma. Los cuatro lados, como ven, vamos a formar un cuadrado. Aquí el último, igual tejen las últimas tres cadenas y van a enganchar en la cuarta cadena con un punto deslizado. Así. Y vamos a pasar a la segunda vuelta con el color verde. Levantan tres cadenitas y en cada doble punto alto van a volver a tejer un punto alto, solo punto alto, en todos, en cada uno que ven, un punto alto. Cuando terminan aquí con los puntos altos, en estas dos cadenas van a tejer dos puntos altos, uno y dos. Luego dos cadenitas, en ese mismo lugar, dos puntos altos, uno y dos, así. Y esto van a aplicar en cada esquina del tejido. Lo mismo que he tejido aquí, lo van a aplicar aquí, en este centro y en este otro. Nuevamente, todos estos doble punto alto lo vamos a tejer con puntos altos normal. Así, punto alto nada más. Ya no doble punto. Así. Una vez que tejen todo esto, vamos a empezar a tejer por debajo de las cadenas. Aquí debajo de estas tres cadenas vamos a tejer dos puntos altos, uno y dos puntos altos. En el medio punto, otro punto alto. En estas cinco cadenas, cuatro puntos altos, uno, dos, tres y cuatro. En el medio punto, un punto alto. Nuevamente, en los que son cinco cadenas, van a tejer cuatro puntos altos. 4, 1, 2, 3 y 4. En el medio punto, un punto alto. Nuevamente, 4 puntos altos en los que son 5 cadenas. Acá tenemos 3 y 4. Un medio punto encima de este medio punto. Como ven, ya se nota el tejido. Esto tenemos que completar hasta llegar aquí. Recuerden, en cada 5 cadenas, 4 puntos altos y en los medio punto, un punto alto. Una vez que van completando todo esto con puntos altos, aquí cuando ya llegan a este lado del tejido, igualmente en las 3 cadenas van a tejer 2 puntos altos. Y esto todo tal como lo he tejido aquí. En cada doble punto alto, un punto alto. En todos. Aquí en estas dos cadenas, como les dije, corresponde dos puntos altos, dos cadenas, en ese mismo lugar dos puntos altos. Y en cada punto alto doble, otro punto alto normal. Así van a completar todo. Así como ven acá. Ahora esto lo van a repetir cuatro veces. Esto lo que he tejido aquí van a repetir ahora de este lado, de este y de este otro hasta empatar el tejido. Una vez que completan toda la vuelta con el color verde, les va a quedar así de esta forma. Así. Los cuatro lados para formar el cuadrado. Cuando llegan aquí al último, en los dos puntos altos, empatan con un punto deslizado en la tercera cadena. Levantan tres cadenas y vamos a tejer toda la vuelta del tejido solo puntos altos. En cada punto alto van a volver a tejer
un punto alto. Y en cada esquina nada más van a aumentar lo que ya les he indicado. Dos puntos altos, uno, dos. Dos cadenas, en ese mismo lugar, dos puntos altos. Nuevamente, en cada punto alto, otro punto alto. En todos. Ya no aumenten nada, solo van a tejer puntos altos. Así. Todo es puro punto alto. Así, de esta forma. Todo. Toda esta fila, punto alto, hasta que lleguen aquí y hagan este aumento que he hecho. Nada más. Una vez que completan toda la vuelta, les va a ir quedando así, de esta forma. Solo con puntos altos. Una vez que llegan aquí, empatan y cortan el hilo. Ahora vamos a usar el color negro. Estas ya son las últimas vueltas para terminar esta muestra. Para tejer con el color negro, en el último pétalo de este lado, van a meter el ganchillo en el pétalo y a la vez en el punto en donde se han quedado. Ahí empatan el color negro. Tejen tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas. Y nuevamente vamos a volver a repetir toda esta vuelta. Solo puntos altos. La única diferencia en esta vuelta es que vamos a ir uniendo estos pétalos al tejido. Así. Los vamos a ir uniendo. Van a tejer en cada punto alto otro punto alto. Nada más. Todo de punto alto. Y en las esquinas, de igual forma, los van a aumentar de dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Una vez que hacen esto, hacen lo que les mencioné. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Y ahora vamos a completar toda esta vuelta. A partir de aquí vamos a tejer 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. 10. Una vez que tienen los 10, van a tejer el próximo punto alto cogiendo el pétalo. Meten el ganchillo en el pétalo y en el punto que sigue también meten el ganchillo. Y tejen un punto alto. Y nuevamente vamos a volver a repetir 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que tejen otros 10, igualmente meten el ganchillo en el pétalo y con el otro punto de atrás lo unen y tejen el punto alto encima de ellos. Así, de esta forma. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Igualmente lo unen. Y así les va a ir quedando. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos. Lo mismo, cogen el pétalo y el tejido de atrás y lo unen. Y esto ya todos los tejen hasta el aumento de esta esquina. Todos los puntos que tengan acá.
todos. En esta esquina recuerden que se hacen dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Y lo mismo, de aquí van a empezar a tejer 10 puntos altos hasta que unan este pétalo. Y el primer lado les va a quedar así de esta forma. Todos unidos, los cuatro pétalos. Lo mismo que he hecho aquí, van a repetir en este lado, en este y en este hasta empatar aquí. Una vez que completan toda esta vuelta de color negro, igualmente en la tercera cadenita empatan con un punto deslizado. Nuevamente levantan tres cadenas y van a volver a tejer solo puntos altos en toda la muestra. En todo. Todo van a tejer así ustedes ya. Tal como tenemos aquí en nuestra muestra, van a tejer la cantidad que ustedes deseen de color negro. Todo es puro punto alto. Todo. Estamos en esta primera vuelta de color negro. Ustedes ya pueden tejer toda la cantidad que deseen. Y todo es lo mismo. Es solo repetir los puntos altos. Eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Y ya nos vemos en el próximo video. Les enseñaremos a tejer el borde para esta colcha. Para tejer este borde vamos a comenzar tejiendo una base de 41 cadenas, como ven aquí, 41 cadenas, y sobre ellas vamos a tejer hacia arriba todo el borde. Una vez que tienen las 41 cadenas, como las tengo aquí, van a levantar 3 cadenas más, aparte de las 41, solo 3, así, 3. Y en la cadena número 41 van a tejer un punto alto, al lado de las cadenas. Y contando con estas cadenas y este punto alto, vamos a tejer en total, como está aquí en la muestra, 12 puntos altos, incluidas las cadenas, 12. En cada cadenita van a tejer un punto alto, en cada cadena. Estas cadenas y este punto alto ya tendríamos 2 puntos altos. Con este serían 3. En cada cadena un punto alto. En la cadena que sigue, 4 puntos altos. Y así hasta completar 12. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11 y 12 puntos altos. Una vez que tienen los 12 puntos altos, van a tejer 2 cadenas, 1, 2 cadenas. Y en la base van a dejar 3 cadenitas sin tejer. Van a contar 1, 2, 3 cadenas. En la cuarta cadena tejen un punto alto. Así. Nuevamente en ese mismo lugar donde hemos tejido este punto alto, vuelven a tejer otro punto alto. Y ahí tendríamos 2 puntos altos juntos. Tejen 2 cadenas. Y vuelven a repetir estos 2 puntos altos juntos en esa misma cadena que han tejido estos. En ese mismo lugar. 2 puntos altos más. 1 y 2. Así. Una vez que tejen esto, tejen 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenitas. Y nuevamente van a contar 3 cadenas en la base. Cuentan 1, 2, 3 y en la cuarta cadena tejen un medio punto. Un medio punto. Luego nuevamente 3 cadenitas y vamos a volver a repetir todo este punto. Todo tal como está. Los 2 puntos altos, las 2 cadenas y los 2 puntos altos. Nuevamente. Dejan 1, 2, 3 en la base, pasan a la cuarta cadena.
tejen dos puntos altos juntos. Dos. Luego dos cadenas. Y en ese mismo lugar dos puntos altos más. En la misma cadena. Uno y dos. Así de esta forma. Una vez que tejen eso, vamos a tejer dos cadenas. Tejen dos cadenas. Dejan tres cadenas en la base. Uno, dos, tres cadenas en la base. Pasan a la cuarta cadena con un punto alto. Así, un punto alto. Y vamos a tejer tres puntos altos juntos aquí, pero en cada cadena. Acá tenemos uno, en la cadena que sigue, dos. Uno más en la tercera cadena. Tres puntos altos. Así. Tres, cada uno en una cadena. Luego de esto, van a tejer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Luego que tejen las 11 cadenas, van a tejer en el último punto que tienen aquí, en la última cadena. Ahí tejen un punto alto. Así, un punto alto. Luego una cadenita. Otro punto alto en ese mismo lugar. Así de esta forma. Nuevamente una cadena. En ese mismo lugar otro punto alto. Así. Ahí tenemos tres puntos altos. Nos falta el último. Una cadena. El último punto alto de esta fila. Ahí está, cuatro puntos altos separados de una cadenita. Y esta sería nuestra primera fila. Luego que terminan esta primera fila, al último tejen tres cadenas. Tres. Y voltean el tejido. Vamos a tejer la segunda fila. Después que tejen las tres cadenas, en esta primera cadenita o en este espacio, van a tejer tres puntos altos. Uno en ese mismo lugar, dos en ese mismo lugar, tres puntos altos. Así de esta forma. Luego que tejen esto, vamos a volver a repetir tres puntos altos en el espacio que continúa. Nuevamente, uno, dos, tres puntos altos. Luego de los tres puntos altos, vamos a tejer dos cadenas. Uno, dos cadenas. En ese mismo lugar donde hemos tejido estos tres puntos, los últimos, en ese espacio vamos a volver a tejer otros tres puntos altos. Uno, dos, tres puntos altos. Así. Y ahora en el espacio que sigue, vamos a tejer cuatro puntos altos. Como aquí al principio, tejimos tres más las cadenas, son cuatro. Eso vamos a tejer ahora debajo de esta cadenita o en el espacio que continúa. Así, uno, dos, tres, cuatro puntos altos. Cuatro. Así de esta forma. Una vez que tejen esto, vamos a tejer ahora nueve cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas. Y vamos a volver a tejer puntos altos. Van a tejer aquí en la segunda cadena de la primera fila. Este es el primero, este es el segundo. Ahí, pero por la parte de atrás, un punto alto. En cada cadena. Luego del punto alto, otro punto alto en la cadenita que está al lado o en la primera cadena de la primera fila. Ahí van a tejer otro punto alto.
Y vamos a volver a repetir estos tres puntos altos que tenemos aquí, los tres. Nuevamente, esos tres los vuelven a repetir, pero en la segunda fila. En total harían 5 puntos altos. Así de esta forma, 5. Los 3 que ya teníamos en la base más los 2 que hemos tejido encima de las cadenas. Luego, 2 cadenas. Y todo esto vamos a volver a repetir. Los 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Debajo de estas cadenas. 1 y 2 puntos altos. 2 cadenas en ese mismo lugar, 2 puntos altos. Así. De este lado, 3 cadenas. Un medio punto en el mismo lugar donde hemos tejido este medio punto. Ahí mismo, encima de él. Luego 3 cadenas. Y esto también vamos a volver a repetir tal como lo hicimos aquí. Todo esto lo repetimos. 1 y 2 puntos altos. 2 cadenas en ese mismo lugar, 2 puntos altos. 1 y 2. Y esto vamos a volver a repetir todo lo mismo. Las 2 cadenas, 2 cadenas y los 12 puntos altos de este lado. Los 12. Primero tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y encima de las cadenas o en la tercera cadena otro punto alto. Con ese haríamos 12 puntos altos, 12, así. Y hemos terminado la segunda fila. Para pasar a la tercera fila, van a levantar 3 cadenas y voltean el tejido. Y vamos a volver a repetir todos estos puntos altos, todos, los 12 incluyendo las cadenas. Contando las cadenas tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos altos. Así, estos 12 puntos altos van a ir hasta el final, hasta que terminen de tejer el borde. Como ven acá, todos tienen 12, cada fila tienen 12, todos, eso es hasta el final, hasta que terminen el borde. De igual forma, esto que ven que está repitiendo, también, lo mismo de este lado. Y esto repite cada 3 filas. Luego de los 12 puntos altos, tejen 2 cadenas. 2 cadenas. Y vuelven a repetir este punto debajo de estas cadenas. 1 y 2 puntos altos. 2 cadenas. En ese mismo lugar, 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora, aquí vamos a sacar una pequeña figura. Para sacar esta figura, la que ven acá, este rombito, se tejen 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Luego de las 4 cadenas van a hacer un medio punto encima de estos 2 medios puntos. Encima de él. Así, de esta forma. Luego que hacen eso, levantan 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenitas. Y van a voltear el tejido ahí mismo. Una vez que voltean el tejido, van a tejer puntos altos. Vamos a tejer punto alto en cada cadenita que hemos tejido de estos 4. En la primera cadena, un punto alto.
en la segunda cadena otro punto alto, en la tercera también, y por último en la cuarta cadena. En total, contando con las cadenitas del principio, serían 5 puntos altos. Hay 4, pero con las cadenas son 5. Después de esto, nuevamente levantan 3 cadenas y regresan el tejido por donde estamos tejiendo. Encima de estos puntos altos, vuelven a tejer otro punto alto. Si teníamos 5 en la base, aquí también tenemos que tener 5 puntos altos, contando con las cadenas. Acá hay 1, 2, 3, 4 y en la tercera cadenita 5 puntos altos. Y es así como se forma esta figura que ven acá, la cual repite cada 3 filas. Una vez que ya tejieron el rombo, vuelven a repetir este punto encima o debajo de estas cadenas. 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos, luego 2 cadenas, en ese mismo lugar 2 puntos altos, 1 y 2. Como verán, esto vamos a repetir hasta el final, así como ven en la muestra, todo hasta el final van a repetir los dos lados. Una vez que tejen eso, tejen 2 cadenas, 1 y 2. Y vamos a tejer todos estos 5 puntos altos que ven aquí, los 5. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Por cada fila vamos a aumentar 2 puntos altos. Aquí en la cadena que sigue van a tejer un punto más. Y en la cadena que continúa también otro punto alto. En total harían 7 puntos altos. Luego de eso vuelven a tejer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Después de las 11 cadenas van a tejer todo lo que tejimos aquí en la primera fila, el punto alto, una cadenita y todos estos 4, pero ahora debajo de estas cadenas. Primero un punto alto, tal como tenemos acá, luego una cadena, nuevamente otro punto alto, nuevamente una cadena. En ese mismo lugar otro punto alto, una cadena más y por último un punto alto más. 4 tienen que tener en total, tal como tenemos aquí en la primera fila, 4, acá hay 4 y aquí también 4. Y de la misma forma como hemos volteado y hemos tejido esto, vamos a repetir ahora en la fila que sigue. Levantan 3 cadenas, voltean el tejido y van a mirar qué es lo que tejimos después de las 3 cadenas. 3 puntos altos en el primer espacio. Lo mismo van a repetir. En el primer espacio, 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Luego, ¿qué hicimos? 3 puntos altos más, 2 cadenas y 3 puntos altos en un solo espacio. Lo mismo van a repetir. 1, 2 y 3 puntos altos. Luego 2 cadenas, en ese mismo lugar 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Luego que terminan esto, al igual que aquí, vuelven a repetir estos 4 puntos altos ahora en el espacio que sigue. 4. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Así de esta forma. Como ven, nos ha quedado la misma figura. Luego de esto, tejen 9 cadenas. 9. Primero es 11, luego 9, luego 11 y ahora 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cadenas, de las cuales van a volver a tejer los puntos altos al igual que tejimos en la segunda fila. Van a tejer en la primera y la segunda cadena de esta fila. Primero un punto alto y el otro en la primera cadena. Dos puntos altos. Y luego vuelven a repetir cada punto que tienen aquí, todos. Con este tendríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. 9. Primero teníamos 3, luego 5, luego 7 y ahora 9. Luego que tejen esto, vamos a volver a repetir esto que está aquí. Las dos cadenas y estos puntos debajo de estas cadenas. Dos puntos altos, dos cadenas, en ese mismo lugar, dos puntos altos. Uno y dos. Una vez que tejen todo esto, van a tejer tres cadenitas. Uno, dos, tres cadenitas. Y aquí en la tercera cadena que teníamos, que tejieron, van a tejer un medio punto. Ahí, un medio punto. Así les va a quedar. Nuevamente, tres cadenas. Y ahora vamos a volver a repetir esto debajo de estas cadenas. Dos puntos altos. Uno y dos. Dos cadenas. En ese mismo lugar, dos puntos altos. Ahora, dos cadenas. Y vamos a tejer todos estos 12 puntos altos. Todos. Esto recuerden que se repite hasta el final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en la tercera cadena el último punto alto, el número 12. Y les va a quedar así de esta forma. Para pasar a la quinta vuelta, van a levantar nuevamente tres cadenas como lo hacemos en cada vuelta de estas filas. Voltean el tejido y vuelven a repetir los 12 puntos altos hasta que lleguen aquí. Los 12. Acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos altos. Luego que tejen los 12 puntos altos, vuelven a repetir las dos cadenas. Dos cadenas. Y también van a repetir todo esto debajo de estas cadenas. Dos puntos altos. Dos cadenas y dos puntos altos. Aquí también vamos a repetir lo mismo. Tres cadenas, un medio punto. Tres cadenas, un medio punto. Nuevamente tres cadenas y repiten todo esto debajo de estas cadenas. Dos puntos altos. Dos cadenas. En ese mismo lugar, dos puntos altos. Así. Esto vamos a repetir tres veces para luego sacar este rombo. Luego que terminan esto, vuelven a repetir dos cadenas. Y vamos a tejer todos los puntos altos hasta que sobresalgan dos. Vamos a tejer uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8,
9 puntos altos tal como los teníamos en esta fila, pero les dije que tienen que aumentar 2 por cada fila. En cada cadena tejen 1, 1. Con esto serían 9, 10, 11. Ahí está. Después de estos 11 puntos altos, vamos a volver a repetir esto. Estos detalles que ven acá, los que forman el borde. Recién hemos tejido 2. Ahora nos faltan 2 más. Para esto tejen nuevamente las 11 cadenas y estos puntos. O también de esta fila, las 11 cadenas y estos puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que tejimos 4 puntos altos separados de una cadena. Debajo de estas 2 cadenitas. Lo mismo van a repetir. Un punto alto, una cadena. Un punto alto, una cadena. Otro punto alto, una cadena. Nuevamente un punto alto. Así como ven ahí. Luego que tejimos, van a mirar nada más porque estamos repitiendo el mismo detalle. Levantamos 3 cadenas y damos vuelta el tejido. 3 cadenas y dan vuelta el tejido. En el espacio que sigue van a tejer 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. Luego que tejimos 3 puntos altos más, 2 cadenas, 3 puntos altos más en ese mismo espacio. Lo mismo vamos a repetir. 1, 2, 3 puntos altos. 2 cadenas en ese mismo lugar, 3 puntos altos más. 1, 2 y 3 puntos altos. Luego tejimos 4 puntos altos en el siguiente espacio. Lo mismo vamos a repetir en este lado. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Como ven, nos ha salido la misma figura. Luego de esto se tejen siempre 9 cadenas, tal como tejimos aquí y aquí. Vamos a volver a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. De las cuales vamos a tejer al igual como hemos tejido en esta fila y en esta. 2 puntos altos en cada cadena. 1 y 2. Y todos estos de nuevo. Aquí teníamos 11. Más estos dos serían 13. Acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos altos. Y así les va a ir quedando. Luego de esto van a tejer 2 cadenas. Y van a volver a repetir todo esto nuevamente. 2 puntos altos. 2 cadenas. En ese mismo lugar, 2 puntos altos. Y esto también van a repetir lo mismo. 3 cadenas, 1 medio punto. 3 cadenas. Y todo esto que ven aquí, todo. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Aquí tenemos las 3 filas de cadenas, 1, 2, 3. Cuando ya pasemos a la siguiente fila, vamos a sacar este rombo. Una vez que llegan aquí, tejen 2 cadenitas y van a volver a repetir los 12 puntos altos de este lado, los 12, hasta que completen aquí. Nuevamente dan la vuelta y repiten los 12 nuevamente. Luego que terminan los 12 puntos altos, dan la vuelta y terminan otros 12 puntos altos, van a repetir también esto, 2 cadenas y todo esto que estamos repitiendo. 2 puntos altos, 2 cadenas, en ese mismo lugar, 2 puntos altos, 1 y 2.
Ahora, una vez que ya hemos completado tres filas después de este detalle, vamos a volver a repetir este rombo que ven aquí, lo mismo. Como tejimos, van a mirar su tejido para ver qué es lo que han tejido. Van a tejer cuatro cadenas, luego un medio punto encima de este medio punto. Levantan tres cadenas, tal como los teníamos aquí, y voltean el tejido para tejer estos cuatro puntos altos encima de cada cadena. En la primera cadena, un punto alto. En la segunda también, en la tercera cadena y en la cuarta cadena. Contando con esta cadena principal, van a tener cinco puntos altos. Nuevamente levantan tres cadenas y regresan el tejido a su lugar. Luego que tejimos, cinco puntos altos contando con las cadenitas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Una vez que terminan todo este rombo, tal como está aquí, ¿qué tejimos? Todo esto. Eso mismo van a repetir aquí. Los 2 puntos altos, 1 y 2. 2 cadenas en ese mismo lugar. Dos puntos altos, así. Como ven, esto solo van a ir mirando este detalle para tejer. Cada tres filas se repite este rombo, cada tres. Y esto va hasta el final. Estos 12 puntos altos también hasta el final. Ahora aquí, para continuar, es casi la misma secuencia. Dos aumentos de puntos altos por cada fila. Lo mismo vamos a tejer aquí, dos cadenas. Todos estos puntos más dos puntos altos más. Dos cadenas y van a tejer los 13 puntos altos que teníamos aquí. 13 más 2 serían 15. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos altos, más 2 que tenemos que tejer por cada fila, serían 14 y 15. Recuerden, en cada cadenita. Una vez que llegan aquí, van a volver a mirar su tejido. ¿Qué tejimos luego? Las 11 cadenas para sacar otro detalle de estos aquí, el último, porque en total se tejen 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a tejer esta fila para rellenar esto encima de él. Van a tejer 11 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Y van a repetir lo mismo que están tejiendo, los 4 puntos altos separados de una cadena. Nuevamente lo mismo, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, otro punto alto, una cadena y el último punto alto. Así como ven, como verán, ya se va notando el borde. Levantan tres cadenas y voltean el tejido. En este espacio van a volver a repetir lo que estamos tejiendo en cada uno de estos detalles. Tres puntos altos, 1, 2 y 3. En el espacio que sigue, tres puntos altos, 1, 2 y 3. Dos cadenas en ese mismo lugar, tres puntos altos, 1, 2 y 3. Es lo mismo, quizás lo hago un poco rápido porque es lo mismo lo que les estoy explicando. Esto, esto, esto y esto es lo mismo. Aquí en el espacio que sigue son cuatro puntos altos. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. Como verán, los 4 son iguales. Luego de los 4 se tejen 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenas. Y vamos a tejer lo mismo. Recuerden, dos puntos altos fuera de estos. Los tejen en cada cadena. 1 y 2. Y aquí teníamos 15 puntos altos.
más estos dos serían 17. Los 15 los vamos a volver a repetir contando con estos. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos altos. Así como los ven acá, 17. Nuevamente dos cadenas y repiten todo esto encima o debajo de estas cadenitas. Dos puntos altos, dos cadenas, en ese mismo lugar, dos puntos altos. Una vez que terminan los 12 puntos altos, esto sería toda la primera parte del borde. Lo que quiere decir que esto representa que van a repetir ahora para arriba todo esto. Tal como está aquí en la muestra. Todo lo que les he enseñado es esto. Todo. Las cuatro puntas. Y como ven, se repite. Todo esto repite hasta aquí. Y luego vuelven a repetir lo mismo. Todo. Y les va a quedar así de esta forma. Una vez que llegan aquí. Para pasar a la segunda, al segundo bloque de los mismos puntos, van a repetir mirando su tejido. Todo, desde la primera fila, que es lo que hemos tejido. Todo. Aquí van a tejer los 12 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos altos, los cuales les dije que se repiten hasta el final. Luego de eso, dos cadenas y también van a volver a repetir todo esto. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Tal como tenemos aquí, estos 12 representan estos 12. Esto es esto. Luego que tejimos, tres cadenas, un medio punto. Eso van a tejer, tres cadenas, un medio punto. Luego, tres cadenas, todo esto. Tres cadenas, todo eso. Dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Recuerden que solo estoy repitiendo. Luego de esto, tejen dos cadenas. Uno, dos cadenas. Luego van a volver a mirar su tejido y corresponde 3 puntos altos. Estos 3 los van a tejer aquí, en los puntos altos. Aquí 1, 2 y 3 puntos altos. Como ven aquí, estos 3 son los que ven aquí, lo mismo. Luego, ¿qué tejimos? 11 cadenas, todo esto. Vamos a volver a repetir eso. 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. De las cuales, este punto que van a sacar, lo que ven aquí, lo van a tejer en el último punto alto. En aquí, en el último. Ahí tejen todo tal como está. Los 4 puntos altos separados de una cadena. Una cadena, otro punto alto. Una cadena, otro punto alto. Una cadena y el último punto alto. Como ven, he tejido todo lo que es la primera fila, todo igualito. Los 12 puntos altos, dos cadenas, todo esto que ven aquí, tres cadenas, medio punto, tres cadenas, aquí también, lo mismo de aquí, está aquí. Dos cadenas, esto. Tres puntos altos, al igual que aquí. 11 puntos de cadena, al igual que están aquí, los 11. 4 puntos altos separados de una cadena, los mismos que están aquí. Ahora, para que ustedes continúen, van a repetir lo que tejí en la segunda fila. Completan toda la segunda fila
Ahora tejen la tercera fila. Igualito todo. Igualito. Nada van a cambiar. Todo igualito. Y es así como lo van a ir avanzando. Y va a resultar su tejido así. Todo esto ya les enseñé. Acabamos de tejer una fila, la cual es repetición de esta. Ustedes tejen lo mismo, lo que siguen la segunda fila, y les va a resultar así, toda la segunda fila. Dan la vuelta y vuelven a tejer este. Todo igualito, tal como está, hasta que completen 4 de estos pétalos. 1, 2, 3, 4. Los mismos los van a completar aquí. 1, 2, 3, 4. Una vez que llegan aquí, al igual como hemos tejido aquí, vuelven a repetir desde el principio o desde aquí. Es lo mismo. Como se darán cuenta, esto repite aquí y vuelve a repetir aquí. Solo van a repetir todo lo que les he enseñado. Todo. Todo esto ahora van a repetir ustedes en este segundo bloque. Una vez que aplican esto, lo que les he enseñado, en el borde para su colcha, el cual tenemos aquí uno listo, el que pertenece a la colcha girasol, les va a ir quedando así. Todo lo que les he enseñado corresponde a esta primera parte. Está de color negro porque el girasol hemos tejido el fondo en color negro. Nuevamente, como ven acá, repiten lo mismo que les he enseñado. Y así van a ir tejiendo hasta que completen todo el largo para su colcha. Por lo menos este borde mide 6 metros y medio, porque es para la colcha girasol la cual estamos tejiendo. Todo el largo es así. Como ven, solo se repite lo que les he enseñado. Todo. Por lo menos mide 6 metros y medio. Si les falta, ustedes ya tejen más para su cama. Y como ven, esto es todo lo que concierne al video del borde. Luego de esto, este lado lo van a coser en los girasoles que ya han cosido también. Todo. Al costado de un lado de la cama, por la parte de abajo y por el otro lado. Por el lado de las almohadas no se pone borde. Y es así como ven en las fotos la colcha ya terminada con su borde. Espero les haya gustado el video y nos vemos en los próximos videos.